Las grabaciones de las cámaras de vigilancia en la gobernación del Guayas y la del EQ911 ubicada sobre el mismo edificio forman parte del proceso investigativo abierto tras la explosión de un artefacto la noche del sábado 16 de enero. Es un acto terrorista, violento, porque se lo hace justamente en la noche, se lo hace en situaciones de desventajas y se lo hace de una manera que busca agredir o ocasionar daño. Todo eso tenemos que esperar las pericias, conocemos que es una botella, que la botaron como lo que se conoce normalmente como una bomba molotov. Se presume que la bomba casera fue lanzada al ventanal que da a la oficina de la jefatura política y en el rebote explotó en la calle. Un reciclador fue alcanzado por esquirlas. Lanzado desde una camioneta, ya tenemos algunos datos. Un reciclador que estaba en la noche del sábado tuvo una herida. Por suerte son heridas leves en la parte de su rodilla. Para determinar las responsabilidades del atentado, trabajan las unidades especializadas de la Policía Nacional. La Policía Judicial Criminalística y el Grupo de Intervención y Rescate, que tiene su equipo de técnicos en explosivos. Que empezamos épocas de campaña, épocas preelectorales y el ambiente se vuelve tenso. Sí preocupa es la violencia, la utilización de la violencia. Desde el Ejecutivo Provincial se resalta que la desarticulación de las bandas de microtraficantes y el ajuste a la delincuencia inmersa en otro tipo de delitos continuará pese a los hechos violentos, pues aseguran que no los amedrentan. Mirta Carrillo, Ecuador TV.